pues, yo tengo muchos compañeros, bueno, un solo compañero, no sé si muchos, que juegan Minecraft y no saben cómo instalar mobs. Entonces hoy les enseñaré cómo instalar mobs con una sola aplicación, súper fácil y sencillo, en tu celular. Quiero decirles que solamente funciona en celular. Bueno, en esta aplicación, es esta aplicación. Se llama Omelette Arcade. Yo la busqué para jugar multijugador en Minecraft, pero me llevé con la sorpresa que también puedo descargar mobs. Nos metemos a la aplicación, la podemos descargar de la Play Store o Aptoide. Bueno, ustedes al meterse, vamos a ver completo para mostrarle y para que vean que no es un fake. Les va a salir esto. Y también le van a decir que tienen que iniciar sesión de YouTube, como sea. Ustedes inician su sesión. Sección. Y después de iniciar, les va a aparecer todo esto. Y van a tener niveles. Yo ya voy por el nivel 19. Y van a aparecer en inicio. Aquí abajo dice inicio, noticias, una luz, comunidad y conversación. Nosotros nos metemos en comunidad. Después, en comunidad, nos va a salir un botón de juegos aquí abajo. O aquí arriba. Que ahí podemos jugar multijugador. Yo en mi caso voy a agregar Minecraft. Quiero jugar multijugador con unos amigos. Y aquí les va a aparecer en el principio. Aquí. En vivo. Les va a aparecer esta parte. Y ustedes se van a venir por aquí. Y van a buscar multijugador. Aquí van a aparecer un botón de personas. Y tienen que buscar a la persona que tenga su versión. Esta tiene la 1.2.0.2, no es la mía. En la parte de abajo, en la última parte de abajo del personaje, esto. Le dice su versión. Solamente que la versión y el que tenga su versión, se pueden unir con él. Ya. Ustedes pueden tocar jugar ahora y pueden crear un mundo, se pueden meter a un mundo. Voy a tocar jugar ahora. Para que vean que no es fake. Y nos va a meter a Minecraft. Como lo vieron. Que no son ciegos. XD. Bueno, nos va a aparecer esta cosa. Esta no. Esta cosa nos va a aparecer. Y bueno. Les va a aparecer esto. Cuando se meten en un mundo les va a aparecer esto. Invitar jugadores. ¿Te gustaría que los jugadores de arcade y bla bla bla? Cuando terminen de leer todo eso. Le va a salir. Solo jugadores a los que sigo pueden unirse. No. Ustedes no van a tener que tocar eso. Obligatoriamente no. Porque si no, no toda la gente se va a poder unir, solo la gente que tú sigues. Entonces, puedes transmitir en vivo, o puedes cancelar para que nadie se una, o puedes tocar aceptar para que todo el mundo se una. Yo voy a tocar aceptar. Ay, me voy a dar. Y así todas las personas se van a poder unir, solamente ustedes tienen que esperar a que... Ay, no, si bien malo, no, invocando el ruido porque lo invoqué. Bueno, voy a tomar una leche. Para instalar mobs, como los que yo tengo, no son mobs, son packs, pero son iguales que mobs. Cuando les aparezca esto, va a ser una cosa que ustedes la tocan. Y les va a aparecer esto, si ustedes la tocan. Van a aparecer un botón de juegos aquí abajo. Pues ustedes pueden buscar más descargas para descargar más cosas. Les va a aparecer un botón de gente. Tocan más descargas. Y aquí les va a aparecer los mundos, pero se van a comportamientos. Aquí casi ninguno sirve. Pero lo de Baby, el de bebé, Lucky Blocks, el de la novia, el de las alas, casi todos sirven. Texturas, todas las texturas que ven aquí, todas estas sirven, toditas. Ustedes van bajando, miran, aquí tiene un mob de teléfono, de pistolas, de robot, todas estas sirven. Toditas, hasta la de las alas. Aquí también pueden descargar skins. Aquí tengo el mío, el que usaba antes. Ya tengo uno nuevo. Que es uno del Clipper. Y bueno, cuando ustedes
estén buscando un jugador que tenga su versión y se puedan unir, tocan unirse. Por ejemplo, este, yo voy a tocar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digo, 9 y 1. Bueno, entonces les voy a pedir, abre la pestaña de amigos y haz clic en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, 1. Y hecho por Goku. Tocamos vale. Y aquí nos va a aparecer, pero aquí ya se desconectó. Pues nos va a aparecer en la pestaña de amigos. Entonces, si nosotros nos queremos unir, solamente le tocamos y se estará uniendo. Entonces, no va a unir porque no tiene versión. Bueno, miren, para instalar los mobs, por ejemplo, yo voy a instalar uno por aquí, una textura, para que vean que no es fake. Yo voy a instalar una buena, porque la otra me daña el juego, me lo hacen lento. Y voy a instalar una que no sea tan dañina. Por ejemplo, una buena, por favor. Ustedes la tocan y aquí les va a decir si les gusta. Tocan aquí, en la flechita que está hacia abajo, y se lo va a descargar. Por importación iniciada le va a salir. Iniciada mi madre, ¿verdad? Ya se instaló. Nos metemos en ajustes. No sé, ya se me olvidó casi. Ya se me olvidó. Nos metemos en ajustes y aquí nos va a aparecer todo. Todo eso. Aquí yo tengo unos packs instalados. Y aquí está. Como verán, si funciona. O creo que no es ese. No, este no es. Tiene que salirse y meterse, no sé. A mí no me aparece. Pero si es que se instala un mob o textura, como sea. Y la verdad, esto está súper genial. Como para estos mundos. Yo, por ejemplo, me voy a meter a Minecraft Mystery. Que le voy a poner un mob. Por ejemplo, le voy a poner el de bebé, no necesito. Está bien así. Recursos. Bien. La textura. Mira, aquí está la textura que yo descargué. Esta es. Este es el inventario de hacker. Lucky Blocks, Riches. Aquí, decoración addon. Que no lo tengo, por cierto. Yo ya lo tengo. Me da miedo de ponerlo porque yo ya lo tenía. Es extraño. Pero bueno, vamos a ponerlo. Aquí tenemos el de auto, textura bonita, el moto, que se le vea la vida al personaje, el de novia, el de teléfono y el de cama, McDonald's y decoración. Le tocamos a jugar. Si funciona, ¿oyeron? 100% real. Y lo mejor es que se queda guardado en el Minecraft. ¿Cómo aceptar? Lo mejor es que se te queda guardado en el Minecraft. Significa que si te metes al Minecraft normal, te van a aparecer los packs. No sé si me entienden. Aquí les voy a decir que si quieren iniciar un chat de voz, que si quieren que una persona llamen, estén en una llamada. Yo voy a iniciar un chat de voz. Esta aplicación mucha gente lo usa. Muchísima, la verdad. De China, de Colombia, muchísima gente lo usa. Viste, para todo el mundo. O no sé si ha salido en Perú. Creo que no ha salido en Perú esta aplicación. No sé. Pero yo creo que en todos los países sirve. Descargar.
poquito lento porque tengo muchos paquetes metidos. Para que vean que el de McDonald's sí sirve, lo voy a poner creativo. Ajustes. Bueno, la verdad, todos sirven. Algunos es que son muy malos. Seguidores, yo ya tengo como 200 y en YouTube solamente tengo como 4 suscriptores y me gustaría que ustedes lo apoyen, mi canal, así como yo apoyo su canal. Así, miren, el de McDonald's sí sirve, tiene Coca-Cola, además que es comida, la puedes comer. Lo malo es que suena como comida y no como jugo. Tienen hamburguesa, Coca-Cola, papitas, café y un helado. Muy bien, con esto puedo comprobar que sí sirven. Y así como se instalan mobs. Y bueno, gente, espero que les haya gustado cómo instalar los benditos mobs. Y todo el tiempo vemos en YouTube cómo instalar mobs en Minecraft. ¿Cómo puedo instalar mobs en Minecraft? Ay, ya no se instala mobs en Minecraft. Y todo el tiempo le salen muchos de teléfono. Digo, de teléfono, no de computadora. Y los de computador no sirven para teléfono. Yo. Y por fin van a poder descargar mobs con la aplicación Omelette Arcade. Ahí pueden hacer videos, directos y muchas cosas más. Igual, bueno, chicos, espero que les haya gustado. Ya llevamos 14 minutos. Y este video no tiene edición, solamente música. Sí, el próximo video haré una animación. Animación, no, haré una. Haré como una animación, no sé. Así yo siendo pequeño. En el McDonald's, no sé, lo que sea. Y bueno, próximo. Y la meta es de 10 likes. Vamos a ver si llegamos a la meta de 10 likes. Y bueno, hasta la próxima. Chao.